Buenos días, nos encontramos en el sector La Lagunita, precisamente en la parcela Agrobovino, donde estamos haciendo un proyecto de ganado con el propósito de buscar la forma de ordeñar, para sacar leche, hacer queso, y al mismo tiempo alimentamos el ganado con moringa, con maíz que sembramos aquí cerquita también, partecitas de maíz, y alimentos que estamos fabricando también, porque es un proyecto agroindustrial que estamos haciendo aquí en La Lagunita. Necesitamos también una colaboración del gobierno también para que nos ayude con algo de crédito para poder salir adelante, porque como se comprende ahorita la situación está un poco fuerte, y como lo ha recomendado el presidente Nicolás Maduro, un proyecto para de producir, sembrar y producir lo que es alimento, y tanto porcino como en ganado, en leche, en todos esos derivados del ganado, y estamos en ese proceso, pues. De propiedad familiar, sí, exacto, familiar. Y al mismo tiempo, bueno, como lo dije anteriormente, le damos trabajo a toda la comunidad que están por aquí cerca, pues, para que trabajen y que ayuden. Aquí nos encontramos en el mismo proyecto de Agrobovino. Esta es la parte donde estamos fabricando prácticamente artesanalmente, pues, alimentos para el engorde, y tenemos pensado también hacer alimentos para gallina también, para gallina ponedora. Esto que ustedes ven al fondo, esa es la grasa. Esta grasa viene ya preparada, precocida, la grasa de vísceras de pollo, etcétera, etcétera, lo que queda de los pollos. Esa se liga junto con el maíz, que lo tenemos allá. Tenemos maíz, tenemos el maíz y la... ¿Cómo que llama la que trajeron en esta día? La soya. Digamos, con la soya, con el maíz, se le echa la sal agrícola y de animal. Y entonces procedemos con los molinos que están allá al fondo. La ligamos y empezamos a ensacar, pues. Aquí trabajan aproximadamente 20 obreros, a veces trabajamos dos turnos aquí con toda la comunidad, pues los que viven por aquí cerca, le damos trabajo aquí. Y el maíz que se ve ahí al fondo también, maíz puro de buena calidad que le echamos al alimento. Este es un proyecto que, bueno, tenemos aquí, apenas con este proyecto, tenemos como 7 meses, 8 meses que estamos empezando. Pero sinceramente requerimos de aquí, necesitamos un poquitico más de más, por lo menos en molinos y eso. Necesitamos más cantidad, pues, unos molinos más grandes para poderlo desarrollar mejor. Y al mismo tiempo, por ende, bueno, se le dará más trabajo a más personal que llevan por aquí cerca. ¿Cuántos kilogramos de producción ustedes están sacando ahorita a la semana, por ejemplo? A la semana estamos sacando un promedio de 400 sacos. Y se está vendiendo como a 150 kilos, pues, porque como estamos en el proceso ahorita de la ayuda, pues, ahorita por la situación que hay en el país, entonces estamos tratando de hacer como especie de una colaboración más bien. Entonces necesitamos también la ayuda, pues, de los organismos competentes para nosotros poder duplicar o triplicar la cantidad de alimento que se está produciendo. Ahora, ¿este alimento va dirigido a qué tipo de especie, qué animal? Bueno, al cochino de engorde,
al ganado, que ya hemos hecho pruebas, pero tenemos que proyectarlo mejor ya para empezar a sacar para ganado, para la gallina ponedora, hasta para caballos tenemos pensado sacar aquí también. Aquí uno no utiliza ni un aditivo químico, ni un componente. Sí, bueno, ¿cómo llaman este la que viene de la piedra? El calcio, se le echa su calcio, se le echa todo el aditivo químico, se lo echa Parece lo un, eso, necesario. eso es un mineral que es utilizado para Para mí, enriquecer, pero sí, una enriquecer. sustancia química que se compran así en marcas para aditivos No, no, agrotóxicos, no, ese no, tipo. no, 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 no. Todo esto es, como le dije al principio, artesanal, algo muy sano, pues, vamos a decirlo así, algo sano, sano, prácticamente el alimento sano. Para cuando el animal lo digiere, bueno, no tenga ningún problema de secundario. ¿Y cuál ha Y sido el rendimiento de los animales? ¿Cuál ha sido la retroalimentación hemos hecho de los pruebas productores? aquí, hemos hecho pruebas con cerdos y en 4 meses, en 4 meses han engordado los cochinos un promedio de 20 kilos por mes. De 20 kilos por mes hicimos una prueba. De 20 kilos por mes, el cochino de engorde. Y en el ganado, bueno, también, en el ganado también es más o menos casi ese promedio también. Y la especie que usamos aquí, bueno, como se lo dije antes, pura cosa sana, pues, de buena calidad. Aunque artesanalmente es, pero ahí vamos, como digamos, hacia adelante, pues, luchando. Y hasta el momento están trabajando con un solo molino. Tenemos dos molinitos aquí, uno que lo fabricamos nosotros mismos artesanal y uno que compró el yerno mío hace poco tiempo aquí, que es brasileño, pero es de muy poca capacidad, por eso es que Aspiran a instalar unos molinos de mayor capacidad y unos así molinos de aumentar la mayor producción. capacidad con una ayuda pues del gobierno, de los organismos y eso, que nos ayuden en esto para ver si sacamos esto hacia adelante, pues, así como nos lo pide nuestro comandante ahorita Nicolás Maduro, y como lo pidió en vida nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Pues. Los Así que productores que a lo mejor no tienen confianza en este tipo de producto para alimentar a los animales porque ellos aspiran a esas marcas, ¿sí? Si no es de marca no sirve, ¿no? ¿Qué mensaje le puede dirigir a ellos? ahí tenemos algo que hay que hacer una reflexión, digo yo, aquí todos los venezolanos, todos los que estamos tratando de sacar adelante el país, pues. Nosotros tenemos que organizarnos nosotros mismos, organizarnos y buscar la forma de hacer lo que se llama alimento, lo que siembra, si es posible, autofinanciarnos nosotros mismos en ese aspecto de, por lo menos de la semilla, buscar la forma de producir a nosotros mismos, sacar a nosotros mismos, pues. Y en el alimento también tenemos pensado, fíjese usted, por lo menos el proyecto que dejó nuestro comandante Hugo Chávez, el proyecto de la moringa. Este es un proyecto que tenemos que desarrollar en el país, que tanto sirve hasta para remedio y sirve para alimento del ganado y de los cerdos. Entonces nosotros tenemos aquí también un proyecto que pensamos sembrar unas hectáreas de moringa, pues. Y le hago un llamado a todos para que se metan en eso, que le pongamos corazón y empeño en esto para sacar el país hacia adelante, pues. Sacarlo adelante, porque si no nos ponemos toditos el empeño, vamos a seguir en la misma. Y mientras estemos importando productos o alimentos que vienen ligados con una cantidad de cosas que muchas veces le hacen daño a uno mismo, estamos fracasados. Tenemos que buscar lo que llaman la propia artesanía de nosotros en nuestro país para sacar el país hacia adelante.
No, pero ya está como 3 15, ya está lista. Sí. A finales de este mes. Mañana voy a traer a todos los hombres de ella para echarle una limpiada. Bueno, aquí estamos aquí en la siembra de caraota. Esta es la siembra, la parte de agricultura de la siembra de caraota. Y allá al fondo vemos el maíz. Y allá al fondo vemos ese maíz de semilla. Aquel corte allá fue que ya se cosechó de bojote y ya lo estamos dejando así, porque entonces ahí cortamos y le echamos al ganado allá para que se alimenten con el pasto de el malojo del maíz mismo. ¿Cuántos metros tenemos aquí sembrados de maíz y de caraota? Aquí hay aproximadamente 4 hectáreas. De caraota hay como 1 hectárea, de maíz ahí para abajo hay como 1.5 hectáreas. Y allá hay más o menos 2 hectáreas, aquel que se sembró allá, más o menos como 4 hectáreas. Pero en total son aproximadamente 8 hectáreas. Pero con el asunto del verano, el agua siempre, los niveles de los pozos siempre baja un poco. Y el agua hay que controlar, sembrar controladito de acuerdo a lo que uno pueda abastecerse con el agua. Entonces hay que sembrar por partecitas, una parte que se adelante más y la otra, para entonces irla llevando poco a poco, por decir unas 4 hectáreas por lo menos. ¿Y cuántos kilogramos se aspira de estas hectáreas que tenemos en caraota? Esta hectárea de caraota aquí se aspiran, por decir, 2.000 kilos, 2.000 kilos más o menos, se aspira aquí en el sedio. Bueno, un poco tarde. Y, pero sin embargo, con el zumo de lombriz que le hemos echado y eso, y entonces, y la buena atención, bueno, sí se va a cosechar en que sea unos 2.000 kilos. Y de jojoto de maíz, bueno, puede ser que dé unos 30.000 jojotos por lo menos, de ese pedazo que está aquí. ¿Son unas cuantas semillas que van a salir? Sí, son varias semillas. Una bolsa trae 60.000 semillas. Ahí se sembró un poquitico menos de una bolsa. Entonces, entre una que se pierde, otra que no nace, y eso siempre es un balance más o menos ahí. Ahora, ¿la caraota también va a servir de semilla o también va a ser para el consumo? La idea es que hay que hacerlo de esta forma. Cosechar la caraota y dejar una fundación, se llama fundación, pues dejar semilla, pues, semilla para sembrar. Por lo menos ahorita viene el ciclo de invierno, ya están cayendo las primeras agüitas, entonces vamos a preparar, después se prepara en total, de sembrar una parte de auyama, una parte de maíz y una parte de caraota, que la semilla la vamos a sacar de aquí mismo, para sacar semilla y bueno, y algo para comer, pues para dejar para comer, porque usted sabe cómo está la cosa ahorita. Y el propósito del maíz, la siembra del maíz, con el propósito, bueno, de agarrar por lo menos, por decir, el jojoto, o si se deja secar, lo agarramos entonces y lo llevamos y lo procesamos para alimentos. Y lo que queda de la mata, bueno, lo tomamos también y lo llevamos y lo molemos allá para echarle a las vaquitas que tenemos allá. Para ir haciendo como, digamos, una cosa mixta, pues. Una cosa mixta ahí entre agricultura y alimento y la vaquita. Es un proyecto que está como, digamos, en su nacimiento, porque... Sí, por lo que vemos, es un proyecto autosustentable. Autosustentable, ajá, porque lo vamos... producir todos los insumos necesarios que se dan para la producción aquí mismo en la... Ah, nosotros mismos vamos formando, sembrando y eso, y es autosustentable. Y la idea de, como lo dije anteriormente, bueno, de que la comunidad también se beneficie trabajando y eso, y es una ayuda, pues, para el poblado, pues, todo en general. Okay. Y necesitamos también, bueno, de... Dios quiera que con esta iniciativa de ustedes, que en agradecimiento lo agradecemos mucho, el gesto de ustedes, la preocupación y el interés y eso de que ustedes nos están haciendo estas entrevistas y tomando todos estos audios para ver si los organismos competentes que nos ven o que nosotros podamos solicitar, pues, un crédito para, puede ser para un pozo, para acomodar aquellos tractores que usted ahora pasó en la cámara. Esos tractores le faltan unos repuestos y eso. Entonces usted sabe que ahorita con esta guerra económica que hay para conseguir los repuestos es problemático, y los pocos repuestos que están llegando al país, entonces con la guerra económica que tienen, la cuerda de
lo voy a decir aquí, pues parásito esto. Entonces uno va a comprar un repuesto y eso le cuesta un realero, pues. Necesitamos es que una ayuda, pues, del gobierno que nos ayude para ver cómo solventamos esto, para poder seguir adelante. Y le hago un llamado a todos que nos organicemos, a todos los agricultores, los productores, para hacer una lucha fuerte contra esta guerra económica, pero al mismo tiempo no podemos desmayar. Vamos a ponerle fuerza a esto, porque yo estoy seguro y tengo bastante fe. Yo creo que el 90% de los venezolanos tenemos fe de que vamos a pasar esta guerra que nos están haciendo. Y pronto estaremos más o menos disfrutando de lo que en realidad es nuestra Venezuela querida, una Venezuela tan bella, que tenemos que ponerle corazón y sacarla adelante.